Pues me llamo Eva Basait, soy la directora y la guionista de Mujer sin Hijo, que es un corto que va de una mujer que vive sola y pone una de las habitaciones de su casa en alquiler y la alquila a un chaval de 16 años y la relación que se genera a través de esa convivencia. Era un poco la idea del corto, sí. Esa idea de vida congelada y de tiempo parado en un espacio que es la casa y cómo ella vive esa vida que no ha tenido a través de las ventanas y de la vida que se proyecta a través de ese patio, ¿no?, común con los vecinos. Entonces sí, es como la exploración de la vida a través de la vida de los demás. La canción ya estaba hecha y en realidad el corto por guión terminaba de otra manera. Lo que pasa es que, bueno, pues cuando empecé a cerrar la plan y tal, me di cuenta, y sobre todo en las fases de montaje, me di cuenta de que me funcionaba más otro final, y de hecho ya estaba dirigido el corto de cara a otro tipo de final. Entonces la canción yo creo que la buscamos, Diego, el productor y yo, yo creo que en la última fase de pre, prácticamente la semana antes de rodar el corto. Nos funcionaba, yo quería meterle un rollito generacional que rompiese un poco con el costumbrismo estético que tenía todo el corto, pero la canción ya era de Ben Flaco, ya estaba y simplemente funcionaba como un tiro y tuvimos la suerte de que nos la cedieron, pues si no hubiéramos tenido un problema, pero no se hizo para el corto.